La siguiente moción del Grupo Municipal de Izquierda Unida plantea impulsar medidas que favorezcan el empleo, la formación y la participación social de los más jóvenes, que en buena parte coincide con la última moción del Grupo Popular para impulsar la creación y la consolidación de empresas y la generación y mantenimiento de empleo en Valladolid a través de la coordinación interinstitucional y la colaboración público-privada. Por acuerdo de la Junta de Portavoces, se debatirán conjuntamente y lo haremos como última moción. Abrirá Izquierda Unida, como hacemos en los debates conjuntos, y cerrará el Grupo Popular. Con lo cual, pasamos. Como les anunciaba hace un rato, vamos a proceder al debate conjunto de las mociones que aparecen con las letras C y F en el punto 2.3 del orden del día. Para la presentación de la moción, en ese sistema que hacemos de que un grupo inicia y otro termina, por el Grupo de Izquierda Unida tiene la palabra el señor Bustos. Vamos a ver que hay algún problema. Ahora. Ahora, muchas gracias. Bien, en muchas ocasiones, cuando hablamos de juventud, se tienden a situar los problemas en clave de futuro. En parte puede ser lógico, y ahora hablaré de ello, pero creo que no debemos olvidar que cuando hablamos de desempleo, un desempleo que afecta aproximadamente a la mitad de los jóvenes, hablamos de una situación insoportable, una situación de absoluta emergencia para la sociedad y como tal situación de emergencia entendemos que debe provocar una actuación urgente por parte de toda la sociedad, pero especialmente por parte de las administraciones públicas. La difícil situación laboral es el principal problema que vive la juventud, porque alrededor de ella está el desempleo, pero también están una serie de condiciones laborales indignas, en muchos casos fruto de la desregularización del mercado, que hace que se sufra, por ejemplo, una temporalidad escandalosa. Y aquí no estamos hablando ya de tener, como antes se hablaba, de un contrato fijo por meses, lo que estamos hablando es de que jóvenes que trabajan algunos días, algunas horas, cuando se puede y cuando hay trabajo. Hablamos, como digo, de contratos sueltos en horas sueltas. Hablamos de salarios extremadamente bajos y de otras condiciones laborales y sociales que dejan desprotegida a la juventud. Dicen algunos que, al fin y al cabo, bueno, son solo jóvenes y así sacan para sus gastos y van sabiendo lo que es el trabajo. Algunos de los que lo dicen son los que se aprovechan justamente de estos jóvenes. Lo que la juventud va sabiendo es que está entrando de lleno en una vorágine de dificultades que les impiden emanciparse como personas. Y entendemos emancipación como el acceso a una vivienda, en propiedad o en alquiler, pero también a la obtención de los recursos necesarios para cubrir necesidades y a la capacidad para ser autónomo y tomar decisiones en su propia vida. Es evidente para nosotros que a la hora de asegurar esta emancipación es fundamental que todos y todas los jóvenes tengan derecho a acceder a la educación y a la formación, sin que sus posibilidades económicas y las de sus familias constituyan una merma en este derecho, en esta posibilidad de acceso. Los recortes en los recursos, en la educación pública, las dificultades en el acceso a las becas, el aumento de las tasas, el encarecimiento de multitud de recursos pedagógicos, nos retrotraen a momentos pasados que parecían superados, en los que estudiar, más que un derecho, era un privilegio para algunos. La juventud va perdiendo protagonismo social y eso no puede ser, eso no debe ser así, porque además históricamente ha sido una fuerza que ha impulsado el progreso, el cambio, la justicia, las transformaciones y las libertades sociales. Pero se le está arrinconando en un laberinto de muy difícil salida. Por eso, además de proponer acciones en el ámbito del empleo o de la educación o de la formación, creemos que debemos generar espacios para favorecer el protagonismo de la juventud. Los y las jóvenes no deben ser meros espectadores de lo que ocurre en su ciudad. Muchos están queriendo ser actores y actrices principales, organizándose en el instituto, en la universidad o en la cola del paro, en el barrio, en las calles o en las plazas, en las asociaciones juveniles, culturales, sindicales o en las ONGs. Muchos no se resignan y eso es muy bueno para ellos y para ellas. También es bueno para nuestra ciudad, por supuesto. Por eso entendemos que el Ayuntamiento debe favorecer también fórmulas para potenciar esa participación y cauces para que se haga efectiva en la resolución de los problemas de la juventud, pero también en la resolución del conjunto de problemas de Valladolid. En definitiva,
Son muchas las acciones que pueden plantearse en el ámbito de la juventud para aumentar su protagonismo social y mejorar sus condiciones de vida. Pero, por lo que hemos venido comentando, vamos a centrarnos en esta moción en tres ámbitos. Primero, el ámbito laboral. Por eso planteamos la puesta en marcha de un plan de empleo juvenil 2014-2016 en el que se recojan acciones concretas, evaluables, medibles en las áreas de orientación, información, formación, inserción y generación de empleo. Entendemos que el plan debe redactarse y evaluarse en colaboración con los diferentes interlocutores laborales, sociales y juveniles de la ciudad. Planteamos también que la puesta en marcha de este plan incluya un seguimiento preciso de las condiciones laborales de la juventud, con el fin de minimizar la precariedad y la siniestralidad laboral. Otro ámbito sería el educativo. Entendemos y somos conscientes que en este ámbito, hablando de juventud, el ayuntamiento tiene escasas competencias, pero también pensamos que debemos pronunciarnos y alzar la voz ante los recortes en materia educativa, porque son los jóvenes de esta ciudad los que están teniendo que renunciar a seguir formándose. Y eso, además de que conculca sus derechos, pone en riesgo un capital humano irrenunciable para Valladolid. Y el tercer ámbito sería el de la participación social, con una propuesta concreta que además está íntimamente ligada a los dos aspectos anteriores, el empleo y la formación, porque entendemos que la recuperación de espacios públicos abandonados o infrautilizados que se podrían rehabilitar mediante programas de formación ocupacional retribuida, favorecería el empleo, la formación, la convivencia, la participación, el asociacionismo, el ocio alternativo y saludable y también la cultura en nuestra ciudad. Les pedimos que aprueben esta moción y que valoren si pueden hacerlo en su conjunto o valoran alguno de los puntos que planteamos. Sinceramente, pensamos que se puede hacer y que vendría a favorecer la realidad de la juventud de Valladolid, que es algo con lo que debemos estar muy comprometidos por el presente y también por el futuro de esta ciudad. Muchas gracias. Gracias, gracias, señor Herrero. Señor Blanco. Muchas gracias, señor alcalde. Pues bien, el equipo de gobierno del Partido Popular comparece ante este pleno con una moción y con un talante muy definido, que es evitar polemizar sobre este tema, evitar reproches a ningún grupo municipal y ofrecer la mano a los dos grupos municipales para incorporarse a este proyecto, a esta estrategia, a este paquete de medidas contenidas en la moción, que tiene una única finalidad, que es dinamizar la actividad económica, ayudar a las empresas de Valladolid y luchar contra esta lacra que es el paro, con la finalidad de reducir en la medida de lo posible y cuanto más mejor el desempleo en nuestra ciudad. El compromiso de este equipo de gobierno del Partido Popular con el empleo yo creo que es incontestable. Son numerosas las actuaciones y las medidas adoptadas desde el equipo de gobierno municipal durante los últimos años en favor del empleo de nuestra ciudad, y ello poniendo de manifiesto una vez más que los ayuntamientos no tienen competencias en materia de empleo. Pero en la moción que trae el equipo de gobierno del Partido Popular a este pleno para su aprobación, y con el deseo explícito de que se incorporen a ella los dos grupos municipales, no trata de poner en valor todo lo que viene haciendo el equipo de gobierno municipal en favor del empleo. Trata de poner de manifiesto nuevas medidas que traten de luchar contra el desempleo en Valladolid, medidas que marcan una estrategia definida, una estrategia de ciudad, consistente en que el Ayuntamiento de Valladolid se incorpore a las políticas en favor del empleo diseñadas tanto por la Administración del Estado como por la Administración autonómica, administraciones ambas, estas sí, que son claramente competentes en materia de empleo. Y por otro lado, queremos que nuestra ciudad sea pionera en lo que debe ser la colaboración interinstitucional y la colaboración público-privada, con la finalidad de dotar de la mayor eficacia posible a los recursos que se destinan en favor del empleo en Valladolid. Pedimos el acuerdo de este pleno, traemos una moción en este sentido a este pleno, porque es hora de que se ponga en valor en nuestra ciudad la política y el consenso en un tema de tanta importancia como el empleo. Existe una clamorosa demanda social en favor del pacto entre las diferentes fuerzas políticas en materia de empleo.
Es necesario que abandonemos la lucha partidista en este tema y que reaccionemos con determinación ante un problema tan importante como el empleo en nuestra ciudad. Es absolutamente necesario que los tres grupos municipales afrontemos este reto con la mayor determinación. Escribía no hace mucho tiempo el señor Puente un artículo donde señalaba lo siguiente: cuando el Partido Popular está en la oposición, los acuerdos son prácticamente imposibles. No es ese el caso cuando se da la situación inversa. El último ejemplo, el respaldo recibido por Rajoy de cara al próximo Consejo Europeo para abordar una agenda centrada en el crecimiento económico y la lucha contra el desempleo. Fin de la cita. Pues bien, apelo, señor Puente, Grupo Municipal Socialista, a sus propias palabras. Además, en un tema en el que nuestros respectivos partidos políticos han llegado a acuerdos, como usted mismo señalaba. Cada parado, todos lo sabemos, es un drama individual y un fracaso colectivo. Todas las encuestas de opinión reflejan que el paro es el principal problema para todos los ciudadanos, sin excepción, de España, y también el principal problema para los vallisoletanos. Por eso, en la lucha contra el paro debemos estar todos juntos y todos tenemos que arrimar el hombro. Buscamos el consenso desde el equipo de gobierno municipal en estas políticas, porque es muy importante que estas políticas sean políticas del Ayuntamiento de Valladolid. Ejemplos similares de propuestas compartidas y consensuadas con al menos uno de los grupos de la oposición ha sido el programa de atracción de inversiones con la presentación de Bricomart, el programa de retorno del talento, la creación de Fondesma, Fondo Social para Microcréditos, o el programa de rentabilización del patrimonio. En este caso, también buscamos el consenso, el mayor consenso posible. Queremos que los tres grupos municipales nos incorporemos conjuntamente a esta lucha denodada en favor del empleo en nuestra ciudad. Y se trata, la moción que presentamos desde el equipo de gobierno, de una moción importante, porque sus acuerdos suponen ventajas incontestables, concretas y palpables para los vallisoletanos. Adhiriéndonos a la estrategia de emprendimiento y empleo joven del Estado, conseguiremos crear redes entre ciudades españolas y extranjeras y con el Ministerio para obtener financiación para el desarrollo de proyectos conjuntos. Con la adhesión a los puntos de tramitación empresarial creados por el Ministerio de Industria, lograremos la tramitación telemática de las iniciativas empresariales en todas sus fases. Con la Estrategia Estatal de Innovación y gracias a nuestra participación en la red Impulso, podremos conseguir para Valladolid, de la mano de recursos estatales, la promoción en eventos internacionales relacionados con I+D+I o la consideración preferente para la celebración de congresos y seminarios de los organismos públicos estatales de investigación. Emprende en Tres permitirá a todos los emprendedores realizar los trámites necesarios con las tres administraciones simultáneamente, reduciendo al máximo las trabas burocráticas. Gracias a la colaboración con la Cámara de Comercio y con la Confederación Vallisoletana de Empresarios, 50 empresas de Valladolid van a poder beneficiarse de programas de competitividad y consolidación. Y con el convenio con la Asociación de Trabajadores Autónomos, 25 parados mayores de 45 años tendrán una plataforma para acceder al emprendimiento por cuenta propia con apoyo técnico y económico. En consecuencia, se trata de un paquete de medidas destinadas a favorecer a los jóvenes, a los parados, a los emprendedores y, en definitiva, a las empresas vallisoletanas con el fin de luchar contra el paro en nuestra ciudad. Muchas gracias. Gracias, señor Blanco. Señor Bustos. Sí, un par de consideraciones sobre lo que han comentado el señor Herrero y el señor Blanco para volver luego a la exposición. Decía Pedro Herrero que la moción adolece de concreción y es verdad y de hecho es intencionado que sea así. Es decir, el planteamiento es un planteamiento abierto
para el diálogo y, de hecho, en el último plan de juventud, Izquierda Unida creo que hizo de orden de 25, 27 propuestas muy concretas. Y en este sentido lo que nos planteamos es que debe hacerse el plan y que mañana mismo, si hace falta, nos sentamos para poder hacerlo. Pero vamos, que tienes razón en este sentido, ¿no? En cuanto a lo que plantea el señor Blanco, del clamor social por el pacto y evitar la lucha partidista, bueno, varias consideraciones. Yo creo que el clamor social es por los derechos de los ciudadanos y ahí puede haber pacto o puede no haberlo. De hecho, muchos ciudadanos se han echado a temblar ante algunos pactos de los políticos que no justamente han ido en favor de sus derechos. Por tanto, pacto sí, pero para defender los derechos de los ciudadanos. Y lucha partidista, yo no entiendo como lucha partidista el hecho de plantear un diálogo constructivo para ver si nos ponemos o no de acuerdo. Yo no lo entiendo como lucha partidista, lo entiendo como parte de ese diálogo fundamental para sumar propuestas, para generar sinergia entre lo que todos podamos aportar, desde instituciones y también desde la sociedad civil. De hecho, el planteamiento desde el comienzo de Izquierda Unida, y así se nos ha reconocido en algunas ocasiones, es que ninguna crítica va a ir sola, siempre va a ir acompañada de una propuesta, que podrá ser mejor o peor, podrá ser aceptada o no, pero jamás haremos una crítica si no va acompañada de una propuesta constructiva. Y volviendo a la intervención sobre la moción, a mí ya me parecía que era complicada esta suma de mociones. Yo cada uno hemos hablado de la nuestra y bueno, coinciden en algunos puntos, pero son dos mociones distintas. Pero en fin, voy a tratar de insistir un poco en la moción que planteamos nosotros y luego hacer una valoración sobre la que plantea el Partido Popular. En cuanto a lo que nos planteamos en el tema de juventud, el alcalde de Valladolid decía en la presentación del tercer plan de juventud 2012-2015, decía, los proyectos y actividades programados inciden primero en lograr que el colectivo joven conozca las ofertas del ayuntamiento y segundo en estimular la implicación de los jóvenes en los actos que tenga lugar en la ciudad. Claro, ponemos otra vez a los jóvenes como meros espectadores o consumidores de lo que ya les ofrecemos. No nos parece una buena forma de apostar por una juventud implicada en su ciudad y protagonista activa de su vida cotidiana. Una vez más nos encontramos con que a la juventud se le ofrece ser espectadora pasiva de lo que otros diseñan para ella. Entonces, pensamos que el reto es favorecer la participación, la toma de conciencia, el compromiso y la responsabilidad individual y colectiva en el esfuerzo por el desarrollo del conjunto de la sociedad. Miren, los jóvenes se van de Valladolid y esto es una ciudad que históricamente y sobre todo en las últimas décadas ha venido acogiendo a la juventud y ahora vamos teniendo poco a poco un saldo negativo entre la juventud que recibimos y la juventud que se va de nuestra ciudad. Y se van porque sienten que aquí no tienen futuro, que no se confía en ellos y que no reciben las suficientes oportunidades. No se puede ser tan conformista, ya sabemos que se hacen cosas, pero no me digan que está dando resultado lo que se hace, por mucho que así lo quieran vender. No me digan que no se puede y se debe mejorar. Entendemos que se puede y que se debe mejorar. Por eso venimos con esta propuesta, insisto, constructiva. En el pleno de hace un mes, Jesús Enríquez se mostraba ofendido porque la oposición no hizo la ola ante los 31 parados menos que había en España. Y resultaba que en Valladolid el paro había aumentado y lo sigue haciendo. Antes decíamos que hace unos meses se nos decía que este mes iba a ser trascendental por buenas noticias por el empleo en Valladolid. Bueno, las noticias han sido los problemas para 200 familias de Panrico o la suspensión de pagos de Diursa. Claro que eso no es culpa directa del ayuntamiento, por supuesto que no, pero tampoco se apunten tantos donde no debe. Dediquen más tiempo a intentar mejorar la realidad del empleo en Valladolid que a maquillar la realidad de una ciudad en la que el empleo y la juventud languidece día a día sin que se observe reacción por parte del equipo de gobierno. Algunas consideraciones sobre la moción que plantea el señor Blanco en el Partido Popular. A mí me parece que el texto peca un poco de optimista en cuanto a la realidad que se plantea. Es un relato de iniciativas estatales, autonómicas o locales que parecen exitosas, pero yo creo, nosotros pensamos que no lo son. Todo suma, pero no vendamos brotes verdes porque es que no los hay. Se habla de que el Estado, con diferentes iniciativas, está mejorando la empleabilidad. Pero no lo ha mejorado, sino que se está consolidando la precariedad. Porque las diferentes iniciativas que el Gobierno de España está poniendo en marcha, además de haber empeorado las cifras de empleo, están generando malas condiciones laborales, desprotección social, inestabilidad y pobreza. Pobreza incluso ante la gente que tiene la suerte de tener un empleo. Esta es hoy la realidad, exclusión social y precariedad juvenil, aunque se tenga en un trabajo. Vemos también un optimismo desmesurado.
y una acción que casi parece única por el fomento del emprendimiento y el trabajo como autónomo. Pero vamos a ver, no nos engañemos, las cifras en el aumento del paro de personas autónomas están maquillando la realidad. La mayoría de estas personas que se hace autónoma lo hacen porque las empresas no les dan de alta y no cotizan por ellos. En realidad, se hace un trabajador por cuenta ajena, pagándose su propia cotización, de tal manera que a muchos les sale lo comido por lo servido. Por tanto, los datos de autónomos no son reales, no son fiables a la hora de pensar que el desempleo está disminuyendo. No compartimos el fondo de la argumentación de su moción y no observamos claridad e información en sus propuestas. Entendemos que deben estructurarse de manera más ordenada y darnos más información sobre qué consisten algunos de los acuerdos o convenios que nos plantean. Aún así, como muestra de la voluntad que tenemos por sumar, no vamos a oponernos a ninguno de los acuerdos, no votaremos negativamente a ninguno de ellos. De hecho, sí que plantearíamos una votación separada, no de los dos acuerdos que se plantean, sino en realidad son 9 puntos lo que se plantean. Nos gustaría que se votaran separadamente esos 9 puntos, porque pretendemos votar a favor 2 de ellos y abstenernos en los demás, si es posible, desde el planteamiento que se hace. Bien, para finalizar, el Ayuntamiento tiene elaborados planes en varios ámbitos. En alguno de ellos, de hecho, hemos obtenido hasta premios o reconocimientos públicos gracias a tenerlos. A ver si hay suerte y alguien ofrece una medalla o un trofeo por hacer un plan de empleo juvenil. Eso sí, si se hace, que no sea como con otros planes, que son para guardarlos en el cajón de las cosas que pueden esperar. Les pedimos a ustedes que también se sumen y consideren no rechazar esta moción de Izquierda Unida, que también viene a sumar, porque las noticias están siendo malas, muy malas. El paro y la pobreza ya no son unos invitados. Se están quedando a vivir en nuestra casa y tenemos que echarles, con decisión y con determinación, asegurando las prioridades de los ciudadanos, que es algo que hoy por hoy ustedes todavía no acaban de hacer. Muchas gracias. Gracias, señor Bustos. Señor Blanco, para cerrar. Muchas gracias, señor alcalde. Pues reitero lo que he dicho al comienzo de mi intervención y lamento haber escuchado del Grupo Municipal Socialista palabras cargadas de resentimiento, de reproche y de menosprecio. Yo he empezado diciendo que en este pleno no iba a utilizar ninguna descalificación, ninguna palabra de menosprecio y, desde luego, tampoco voy a entrar ni en la demagogia ni en la frivolidad. Voy únicamente a repetir lo mismo que he dicho antes. Presentamos una moción que tiene por objeto complementar todas aquellas medidas que ya está adoptando el equipo de gobierno municipal en materia de empleo y que, por cierto, no están dando mal resultado. Es verdad que el paro en Valladolid nos castiga a los vallesoletanos de la misma forma que en el resto del territorio nacional y que el paro juvenil es importante. Pero también es justo reconocer que la situación que vive Valladolid capital es bastante mejor que el resto de las capitales de Castilla y León, porque a 31 de diciembre de 2012 la capital de Valladolid era la que presentaba de todas las capitales de Castilla y León la menor tasa de paro. Y si vemos la evolución entre enero y diciembre de 2012, la única capital de Castilla y León que bajó en paro juvenil, me refiero a parados menores de 30 años, fue Valladolid. El resto de capitales de provincia de Castilla y León subieron el paro juvenil, menos Valladolid, que lo bajó. Por tanto, vamos a ser justos, vamos a reconocer la difícil situación que vivimos, pero vamos a reconocer también que la capital de Valladolid está en mejores condiciones que el resto de las capitales de provincia de Castilla y León. Y yo no voy a decir que sea exclusivamente por las medidas que se adoptan desde el Ayuntamiento de Valladolid, pero vamos a reconocer que algo también habrán tenido que ver en esta aceptable situación en comparación con el resto de Castilla y León que vive la capital de Valladolid. El Ayuntamiento de Valladolid lleva desarrollando desde hace años un conjunto de medidas de diverso tipo en favor del empleo. Sí, señor Herrero, las medidas fiscales también en favor del empleo en nuestra ciudad, pero también otro tipo de medidas relacionadas con la gestión municipal. El Ayuntamiento de Valladolid en los últimos años no se ha endeudado a largo plazo. Eso quiere decir que ha dejado que los recursos financieros puedan estar a disposición de las empresas de nuestra ciudad, porque no se lo ha pedido a los bancos, no ha copado esa cuota económica en materia de préstamos a los bancos y ha dejado los recursos financieros a disposición de las empresas.
La gestión de este ayuntamiento, pagando a 28 días a nuestros proveedores, claro que influye decisivamente en el mantenimiento del empleo en nuestra ciudad, porque ello sirve para que los autónomos no echen la persiana a su negocio y para que las pequeñas y medianas empresas puedan seguir funcionando con normalidad. Pero también se están desarrollando otro tipo de medidas. En el documento estratégico Valladolid hacia el 2016 o en el Plan Municipal Anticrisis, promueven el desarrollo de sectores claves de la economía de Valladolid con el objetivo de generar riqueza y empleo en la ciudad. Y buena prueba de ello es que contamos con un reconocimiento por parte de las instancias nacionales, por ejemplo, de la Comisión de Empleo de la Federación Española de Municipios y Provincias y del Foro de Ciudades para el Empleo. Valladolid es considerada una de las ciudades más activas de España y, por ejemplo, por ponerle solo un ejemplo, el manual de buenas prácticas en materia de empleo que está elaborando la FEMP hasta ahora tiene recogidas más buenas prácticas de Valladolid que de cualquier otra ciudad de España. No podemos estar de acuerdo con la moción de Izquierda Unida, señor Bustos, por muchas razones. Nos habla de muchas cuestiones que podemos estar de acuerdo en el fondo, pero ya se están realizando en el Ayuntamiento de Valladolid. Nos habla de orientación, de información, de formación, de participación social, pero es que ya está trabajando el equipo de gobierno municipal. Los planes de juventud se han hecho siguiendo los principios de participación en los cauces más adecuados para la juventud. Le remito al último plan, cuya elaboración se hizo partiendo de las propuestas de mejora y del análisis de las valoraciones recogidas en el proceso de evaluación por las propias entidades juveniles. Claro que somos conscientes de la necesidad de potenciar el emprendimiento en nuestra ciudad, pero por eso fomentamos el espíritu empresarial a través de la realización de acciones formativas. Asistimos técnicamente a los emprendedores, apoyamos a la creación de empresas promovidas por Juventud Emprendedora y facilitamos el acceso a estas a los recursos financieros. También el programa para jóvenes emprendedores, donde se facilita el alquiler con opción a compra de locales en promociones protegidas a través de Viva. Y también apoyamos la creación de empresas y fomento del espíritu emprendedor, cuyos principales destinatarios precisamente son nuestros jóvenes. Le voy a citar, porque me estoy pasando del tiempo, únicamente el programa de formación de emprendedores y elaboración de planes de empresa. Se han llevado a cabo 77 proyectos y un 80% de los participantes eran jóvenes. En cuanto a consultoría y tutoría en planes de empresa, 60 proyectos y el 80% de los participantes jóvenes. La utilización del espacio de la Agencia de Innovación, 31 emprendedores, todos jóvenes. Apoyo financiero mediante 50 subvenciones. El 85% de los destinatarios eran jóvenes. Dentro del objetivo del Plan de Juventud de promover el intercambio de experiencias y encuentros, hemos desarrollado el programa Valladolid creando sinergias con 23 participantes, de los que el 70% jóvenes. Y el programa iniciador, 80 participantes y el 80% jóvenes. Podría seguir y seguir, seguir diciendo medidas, seguir desarrollando proyectos en favor del empleo en nuestra ciudad, cuyos principales destinatarios eran jóvenes. Por tanto, señor Bustos, todas estas medidas que usted propone relacionadas con la orientación, la información, la participación, se están ya llevando a cabo en el Ayuntamiento de Valladolid y, por cierto, con muy buenos porcentajes de ejecución. Simplemente quiero terminar volviendo a tender la mano. Creo, sinceramente, que no es suficiente no oponerse a las medidas que desde este equipo de gobierno municipal se proponen a este pleno. Los vallisoletanos quieren que estemos de acuerdo, que vayamos todos unidos, que tiremos del mismo carro en favor del empleo en nuestra ciudad. Y no entenderían bajo ningún concepto que las medidas que trae el equipo de gobierno municipal a este pleno, que son claramente favorecedoras del empleo en nuestra ciudad, de las empresas, de los emprendedores y de los jóvenes, no contaran con el apoyo de los tres grupos municipales de este pleno, por una sencilla razón. Señor Blanco, le ruego concluya. Termino, señor alcalde, por una sencilla razón, porque no se puede utilizar la falta de información como
como burladero para no apoyar este tipo de medidas. Información tienen ustedes toda la que quieran a través de los responsables de la Agencia de Innovación y Desarrollo Económico de Valladolid. No es este el pleno municipal donde hay que dar una información exhaustiva. El equipo de gobierno municipal está abierto a facilitar toda la información que necesiten los grupos municipales al respecto. Aquí lo que se trae es un paquete de medidas claramente favorecedoras del empleo en nuestra ciudad, claramente favorecedoras de los jóvenes, de los parados y de nuestras empresas, y los ciudadanos lo que esperan es que se apoye por los tres grupos municipales. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Blanco. Cerrado el debate, sometemos a votación en primer lugar la moción presentada por el Grupo de Izquierda Unida. Votos a favor de la misma, votos en contra, decae con 12 votos a favor y 17 votos en contra. El señor Bustos, en su intervención, ha pedido la votación separada de dos de los apartados de la parte dispositiva del grupo de la moción del Grupo Popular. ¿Quiere decirme cuáles son? A efectos de votación, por favor. El punto quinto del 1 y el punto cuarto del 2. Pues de acuerdo con esta petición, salvo que el Grupo Popular mal manifieste algo en contra, que no tiene ningún inconveniente, sometemos a votación, en primer lugar, el apartado 5 del la parte dispositiva del artículo primero, diríamos, y el 4 del segundo, conforme ha manifestado el señor Sarabia. ¿Votos a favor de estos puntos? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Se aprueba con 20 votos a favor y 9 abstenciones. Se somete a la votación el resto de la parte dispositiva de la moción. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Se aprueba con 17 votos a favor y 12 abstenciones.